ante el juez para realizar las indagatorias. Después de 4.000 querellas del carácter penal, no hay ninguna respuesta. Dicen que es difícil. ¿Es difícil qué? Porque mañosamente este megafraude de más de 4.500 millones de pesos estuvo planeado, estuvo premeditado, y nosotros vamos a seguir manifestándonos nuestra inconformidad. Compañeros, ¿cuál es la respuesta que esperan hoy de la judicialización? Por lo que usted ve, no hay ninguna respuesta de los poderes del Estado. Que ellos declaren que ya formalmente se judicializan las 4.000 carpetas, ya son más de 4.000, que ellos tienen bajo resguardo ahí como con 20 candados, y para nosotros solamente es un acto de protección a los malsanos ladrones de cuello blanco. Para nosotros eso es. Voy a pedir a mis compañeros que vengan a ayudarme aquí con el bocetón.